Y estos son los hechos más importantes en nuestro clip informativo. Soy Beto Ariño y les doy la bienvenida. En Valledupar inició el Gran Foro Nacional para el Cambio de la Salud, un recorrido que se llevará a cabo en 9 ciudades de Colombia para presentar el nuevo proyecto de reforma de la salud. Es un foro interesante donde se discuten algunos aspectos relacionados con la reforma a la salud y también con la implementación del modelo de salud predictivo y preventivo del gobierno del cambio, que tiene que ver con la estrategia de atención primaria en salud y con la implementación de unos equipos básicos en salud en todos los territorios para llevar la salud casa a casa. Un juez con funciones de control de garantías envió a la cárcel a Deimer Jesús Padilla Pino, sindicado del asesinato a bala de Wilfran de Jesús Martínez, el pasado 27 de mayo en el barrio La Roca, al norte de Valledupar. Entrando a su casa, aprecia la parranda, observa a la víctima, le hace seña, lo saluda, este le responde, vuelve a entrar a la casa y a los 5 minutos sale el imputado, vuelve a llamar, invita a la víctima, esta se levanta, se le acerca, llega hasta donde él y allí, luego de cruzar una palabra, saca un arma de fuego y atenta contra su vida, disparándole en varias ocasiones, causándole en forma inmediata la muerte. Familiares de Jason Yesid Acosta, quien fue gravemente herido a machete el pasado 17 de junio cuando transitaba en el sector conocido como Las Torres de Lorenzo Morales, piden celeridad en la remisión a otro centro asistencial de mayor nivel. Yo soy la mamá de Jason Yesid, lo que estoy pidiendo es el traslado urgentemente, que mi hijo está desde el lunes aquí y no nos soluciona nada, que porque la EPS no ha aceptado allá y el niño tiene el brazo bastante comprometido, tiene el brazo sentido, el hueso y los tendones comprometidos. Lo que quiero es el traslado rápido para que me hagan la operación a mi hijo. Las noticias salió de que mi hijo estaba peleando territorio y no es así. Mi hijo estaba donde unos amigos compartiendo y lo quisieron matar como 6 personas. La Dirección General de la Defensa Civil Colombiana reconoció a voluntarios de la seccional Cesar y entregó equipos para el fortalecimiento operativo de las organizaciones. Hacer un reconocimiento a todos los voluntarios del departamento del Cesar. Darles gracias y hacer ese reconocimiento a esa entrega y esa voluntad de servicio al servicio de las comunidades y el beneficio de ellas. La Defensa Civil Colombiana, con recursos del Gobierno Nacional, está a nivel nacional entregando equipos, herramientas y accesorios para tener una mayor capacidad por parte de la Defensa Civil. Hoy estamos haciendo un fortalecimiento en los territorios. Todos estos equipos van a los municipios para llegar donde realmente se encuentran los escenarios de riesgo y tenemos las mayores necesidades. Tras manipular equipos tecnológicos en una planta de combustión, un hombre identificado como Jesús David Pava, de 31 años, perdió la vida al parecer tras inhalar monóxido de carbono mientras laboraba en el centro del municipio de La Jagua de Virico. El Consejo de Valledupar eligió a Dina Margarita Zabaleta como la nueva personera de Valledupar para el periodo 2024-2028. De los 17 concejales que votaron, 14 lo hicieron por Zabaleta y 3 no marcaron la tarjeta. Mi elección se la debo, como le dije, a Dios, al conocimiento, a la experiencia, y yo creo que eso me garantiza la total independencia en lo que tengo que ejercer, como las funciones que tengo que ejercer como personera del municipio de Valledupar, las cuales van a estar enfocadas no solo al tema disciplinario, porque lo importante de este cargo es adelantar una labor social, una labor preventiva, y por eso mi personería va a estar encaminada al ejercicio de la función preventiva. Con mucho entusiasmo, Alianza Fútbol Club dio a conocer su nuevo fichaje de cara a lo que será la próxima temporada, con la ilusión de clasificar al octagonal y darle muchas alegrías al pueblo vallenato. Espero venir a aportarla acá en el terreno de equipo en Alianza, y este es el equipo de mis amores, siempre he estado acá, desde joven he estado acá, y bueno, espero venir a aportar mi granito de arena acá. Estamos buscando jugadores de la región que tengan experiencia, que tengan recorrido, y esperamos, ojalá Dios quiera, que podamos lograr uno de ellos. Omar Geller recibirá el primer homenaje póstumo en el Festival Vallenato Femenino EVAFE,
que se llevará a cabo el próximo mes de julio. Queremos decirle a todos que este año, 11, 12 y 13 de julio, se realizará el EBAFE aquí en Valledupar. Es el Encuentro Vallenato Femenino, el Festival de las Mujeres. Tendremos dos kioscos en la Plaza Alfonso López porque queremos volver nuevamente a la plaza y que el pueblo pueda disfrutar las eliminatorias de todas estas acordeoneras. Y algo bien especial es que dentro de los concursos se le ha pedido a todas las participantes, tanto como cantantes como acordeoneras, que interpreten una canción de Omar Geles. La joven vallenata Luisa Fernanda García representará al departamento del Cesar en el Reinado Nacional del Café, que se llevará a cabo en el municipio de Calarcá los últimos días del mes de junio. Porque aquí está Luisa Fernanda García Angarita, representante por el departamento del Cesar al Reinado Nacional del Café en su versión 41 en Calarcá, Quindío, que ya ahorita del 26 al 30 debo arribar este departamento tan importante a nivel de Colombia como lo es en cuanto a su producto del café. No va Luisa Fernanda García, van los cesarenses detrás mío. Voy a representar a un pueblo lindo, a un departamento lleno de gente con un calor humano. Entonces quiero que me apoyen, quiero que me envíen sus buenas vibras, todas sus oraciones.